La panadería de Javier Marca es la última ecológica y artesana que ha abierto en Madrid. Hacen unos 300 panes diarios y siguen subiendo. Y lo que sigue subiendo, tanto aquí como en toda España, son los cursos de pan, que se han convertido en un fenómeno de masas. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quedan muy poquitos minutos para que venga la gente al curso de pan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tienes, por un lado, panadería, por otro lado... Cursos. Preparación para el curso, eso ¿verdad? Es. Eso uh-huh. es. Estos panes son, como tú me dices, artesanos, ecológicos... Sí. ...hechos uno a uno... Sí, sí, sí. Uh-huh. Bien hechos, hechos despacio, nada más. Y sin ningún mérito, realmente, ¿eh? Es como los hacían hace dos generaciones casi todas las abuelas de España. ¿Veis el curso? Hola. Curso, curso, curso. Acaban curso, de llegar curso. Los alumnos. Buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿quién hace pan aquí? ¿Alguien hace pan? ¿Alguna vez? A partir de ahora, todos. Yo he visto hacer pan en mi casa hace muchos años, claro. Y sí que... ¿Y recuerdas cómo lo hacían? Sí. ¿Sí? ¿Tú usabas masa madre? Sí. ¿Cómo lo que se llama? Es que allí le llamaban recientos. Recientos, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer la de invierno, 200 gramos de masa madre, pim, pim, pam, pam, las harinas aquí. A las 4 de la tarde. 300 creo que eran de esta. Estos son 7, creo. 10. Una cuchara. Ahora estáis mezclando, ahora estáis haciendo que toda la harina se ponga en contacto con el agua. La intención en la mezcla es que no haya grumos. ¿Qué pan les estás enseñando a hacer? ¿Qué tipo de pan? Todos los del mundo. ¿Todos ellos cuando lleguen a casa con sus neveras y sus hornos van a poder hacer pan? Van a poder hacer pan. Uh-huh. ¿Que les va a salir bien entre tú y yo? No lo creo. ¿Necesitas práctica? Eso es lo que hace falta. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Están echando ustedes la masa madre? La masa madre. Que esto es como la base de todas las bases para empezar a hacer pan, ¿verdad? Sí, es como si fuera la levadura. ¿Lo van a hacer luego en casa? Pues sí. ¿Esperamos ¿sí? que sí? ¿Esperan que sí? Si somos capaces. Sí. Conseguimos que salga bueno. Es mucho más bueno de comer que no el que compras en la panadería. Javier, ¿por qué tienen tanto éxito los cursos para hacer pan en casa? Porque estamos recuperando una cosa sencilla y que tiene mucha recompensa con muy poco esfuerzo. ¿Tú notas que cada vez se apunta más gente a los cursos? ¿Notas que se incrementan los alumnos? Sí. ¿Cómo lo lleva? Estaba poniendo aquí muchísimo empeño, ¿no? Muchísimo. ¿Primera vez que hace pan? No, he hecho en mi casa. Vale. Autodidacta, sola. ¿Cuánto tiempo hay que amasar? Bueno, hasta que esté bien unificado. ¿Y no es perder mucho tiempo? Da un poco de pereza hacer pan en casa. O sea, es divertido. Una tarde que tienes, a lo mejor un sábado, un domingo, y hacer pan. Vaya, lo que me estás armando aquí, ¿eh? Y luego te lo limpio. Juani, esto es el último paso, que es cortarlo, ¿verdad? Cortarlo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta el curso? 50 euros. ¿Vamos a hornear? Venga, fenomenal. ¿Vale? Y ahora mirad. ¿Desde que habéis hecho el curso o los cursos, hacéis pan en casa? Siempre. Sí, hacemos pan en casa todas las semanas. Lo que pasa que, bueno, este pan también es un pan muy especial y, de hecho, este es el único pan no hecho por mí que entra en mi casa. Saben, 360, por favor. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Yo no sé si vosotros conocéis mucha gente como vosotros, que vaya a cursos y luego nosotros estamos en Facebook, en los amigos del pan casero. El año pasado, en julio, cuando yo empecé ahí en mayo, en julio éramos 1.000. Ahora somos cerca de 7.000 personas haciendo pan casero. En un año. Esto es una, se puede llamar una fiebre, sí, pero, una moda. Pero que está muy orientada a lo que es conseguir un pan de calidad. Porque lo que te están dando las panaderías actuales y los supermercados y demás, pues no satisface.
Esta es tu casa, Eduardo. Esta es mi casa, aquí es. Bienvenidos. Y aquí recibes gente como Chave hoy, que os juntáis, me decís, para hacer pan. Para hacer pan. Oye, y tan amigos del pan casero sois, Eduardo, que veo que tienes aquí... Son harinas, ¿no? Son harinas y algunas. Yo tengo aquí en este momento en casa, pues a lo mejor 15 tipos de harinas. Y aquí tengo más harinas. Tengo el tritordeum de fuerza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Mira, este es un pan que me ha propuesto Chave, que es un pan especial que es de mezcla de muchas harinas, lo vais a ver. Tenemos harina panadera, harina de fuerza, harina de espelta integral, centeno y semolina. O sea que pues empezamos entonces con la autólisis, que es mezclar las harinas y el agua. 200 de fuerza. Chave es una experta. Sí, ¿no? Y esto de hacerse el pan en casa, ¿no se pierde mucho tiempo? Depende. Lo que cada uno llame productivo es lo que cada uno le guste. A mí me encanta hacer pan y me encanta comer buen pan. Metemos una, metemos la otra y luego vamos a poner el agua para el vapor. Vale. Eso es muy importante. Me tengo que proteger la mano. Meto agua hirviendo. En la parte de abajo, que son unas piedras volcánicas que producen. Yo tengo una sonda que mide la temperatura interior del pan. Bien. Se lo metes al pan y cuando te da la temperatura dices, ah, vale, ya está. ¿Cuánto tiempo han estado horneándose? Pues han estado, mira, primero 15 minutos con vapor, que son las piedras que aparece debajo, y otros 15-20 minutos más sin las piedras. Pero este es un pan de calidad.